Giles. Si nos reuniremos hoy, no recibí ningún mensaje tuyo. No, sí. Lo siento. Estuve ocupado con mis deberes. Pero ahora estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con West End. ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás. Llega puntual. La 78 con West End. Tendré que averiguar a qué se refiere. Mejor me apresuro. Estoy rastreando la caja de los... ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Esteban Raptor! Hoy estamos en un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Y por acá debe estar... ¿Alguna vez oyeron una historia que no pudieron sacarse de la cabeza? Tal vez una escena de una película, un titular al reverso del periódico de otra persona o el relato de una amiga contándonos sobre una cita muy mala. Para mí, esa historia es la de los Underground. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo irritante es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de responder. Roban, hieren, secuestran y hostigan. Atacan empresas honestas y criminales por igual. Tienen tecnología de nivel superior y rencor contra todos. Seguiré investigando sobre ellos. Y si tienen una sugerencia, háganmela llegar. ¡Hasta la próxima! Recuerden no poner los granos de café en el triturador de basura o se destruirá su drenaje. Wow. Bueno, chao. Épico. Amigos, estaban intentando arrasar la caja de los Underground, pero ni modo, che. Ahí hay un crimen en progreso, de hecho, pero pues aquí no importa. Vamos con mi amiga. Vamos con mi comadre. No importa que haya crímenes. No quiero la caja de los Underground. No les quiero, me dejes en paz. Un mensaje en la aplicación. Están robando un puesto de donaciones. Ay, ¿qué importa? Voy con mi comadre. Esto es importante. No como eso de las donaciones. Está arriba, las escaleras. Oye, Melaza, aquí arriba. ¿Qué es Melaza, man? La escalera de incendios ahora tiembla más. Cuidado al subir. Yo no hablo, ¿sabes? Soy muda a partir de ahora. Por eso... querías que nos viéramos aquí. Casi me voy, te tardaste demasiado. Ayúdame, se atascó. La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. 0112. Cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Boom! Eso es. En secreto estará a salvo. Oye, Rick, ¿tomarás el trabajo en Roxxon o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás si no lo hago yo? Quizá. Espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que a su grupo de energía limpia. Ya me conoces. La energía limpia salvará al mundo. Adoro a mi club de fans nerd. Y hablando del rey de Roma, Roxxon, ya regresó. Ah. ¿Recuerdas la combinación, no? No. La secuencia de Fibonacci. Bien. ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero. Vaya, míranos. ¡Qué bobos! Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Fin.
Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye, siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Ok, tremenda caja de cápsulas temporales. Nuestra graduación fue agridulce. Infa Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que nos mantendríamos en contacto. Daria es otro mundo. Oh. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Pero más tarde. Debo ir a casa para el meeting de mamá. No manches, ¿hay más cápsulas del tiempo? Bue. Buen momento para usar este pase ilimitado. Oh. ¡Vamos! ¡Ah, mira mi traje ese! ¡Juah! ¡Soy el verdadero, guáchense! A ver, si eres el verdadero, lanza... Ah, bueno. Toma, toma. Uf. Teléfono, listo. Tarjeta de metro, lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. ¡Oh, amigo! ¡Vamos! ¡Llegaremos tarde! Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve. Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien. ¡Órale, Yankee! Mira, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Feria callejera, la mejor comida de la ciudad, música increíble. Sí, esto me gusta. ¡Quítate, Yankee! ¡Quítate! ¡Wow, amigo! ¿Pretzel, perritas calientes? Una salchicha antes de que abra yo. ¡Ojo! Mira, policías. Por si las moscas. Suerte, señora Morales. Gracias. Mira, a Roxxon le interesa mucho la vigilancia constante, ¿eh? En verdad. Buenas noches, vecinos. ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Roxxon demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Permítanme sí, recordarte. Es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. La cuna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Jennifer, take care. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa. Y un coro llenaba la sala con música. Ahora eres Spider. ¡Oye! Que ahora Roxxon transporta Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dice los riesgos. Este mensaje es para Roxxon. ¿Qué fue? Simon Krieger, a quien obedeces, es un asesino. ¿Qué? Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la abra. Los Underground lo detendrán. ¿Hasta creen? ¡No hay escapatoria! ¡Armas arriba! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. Ok. ¡La tengo! ¡Ni creas que vas a hacer eso! Soy Spider-Man. ¡Claro que se trata de mí! A ver tú. ¡Ah!
Toma. Ok, más. ¡Toma! ¡Alor! ¡Ah, tu casa! ¡Uy, no, no! El piso. No, amigo. Toma, remate en tu cara, baby. Lo detuve del metro y lo haré de nuevo. Sí, eso. Lo que dijo Miles. Miles, llegamos a casa. Nadie llevará a tu mamá al hospital. ¿Qué? ¿Está bien? Se lastimó el brazo al caer. No te preocupes, la estamos cuidando. ¿Y tú? ¿Qué pasa con los Underground? Este ataque no tiene sentido. Pensé que querían Newport, pero aquí no hay. Debo averiguar el siguiente paso de Tinkerer. Bien. Entraré a tu sistema. Te ayudaré como pueda. Buena idea. ¡Pegadito! Gracias por ayudar a mi mamá. ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya valió! ¡Los detendré! ¡Ya son pistolas luminosas! ¡Sí! ¡A tu casa! ¡Pegadita al piso! Toma. Ahora que lo pienso, no uso ningún ataque de veneno. Al... ¡Oh, piso! Toma. Bolas de nieve. Remata, listo. Y no sé qué lo vamos a hacer con él. Bueno, no. Remate y lo uso contra ti, baby. Toma. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¿Pegado? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Pasa algo mientras no estoy contigo? Hijo, esto no es el ayuntamiento. Todos estamos bien. Quédate donde estés a salvo, ¿ok? Regresaré pronto. Y hasta te dejaré firmarme el yeso. Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Ok. Ay, vi lo que ocurrió en el meeting de tu mamá. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Voy al puente Braithwaite. Hubo una explosión. Está bien. Pero si aparece Rolston, corre. ¿Entiendes? Buscarán a quien culpar por todo esto y no será solo a Tinker. Bien. Tendré cuidado. Ok. Tenemos que ir para allá. La explosión fue grande. Debo darme prisa. Lo de la plaza fue solo un calentamiento. ¡Ay, Dios! O una distracción. Sí, también. No, nos disparemos. ¿Quieren? No, no quieren. Pero bueno, buena idea decirlo. Sin querer. ¡No manches! ¡Tremenda patada voladora!
¡Ignoren todo lo demás! ¿Va para el New Form? ¡New Form! ¡Desháganse de él! ¡Luego agarren todo lo que puedan! ¡No! ¡No, señor! ¡Electricidad! ¿Qué? ¡Fin! ¡Es fin! El rey mafioso, la reina mafiosa es fin, no manches. Lo está desestabilizando. ¡Abajo! ¡Sal de ahí, puta hermana! ¡Sal de ahí, Miles! ¡Dios! Distráiganlo. Es ay. ¡Oh, man! ¿What? Ahora tengo doble electricidad, no manches. ¿Estás bien? Estoy bien, pero ¿lo viste? Sin querer. ¡Dios mío! ¡La vi hoy! Si tan solo hubiera logrado atar cabos. Esto no es tu culpa, viejo. Estaba tan feliz de verla que no presté atención. Tengo que prestar atención. Ok. Tranquilo, todo el mundo. ¡No! ¡Déjenme! ¡Man! A ver, tú ya. ¿A tu casa qué? ¡No! ¿Qué onda, balazos? ¡Casa! Así. ¿Dónde hay más gente? Ay, hombre, ¿tú eres la última? ¡Au! ¿Quién sigue? ¡Oh, no! ¡Se está cayendo el puente! ¡My God! ¡Se está cayendo el puente, chaval! ¿Toma? ¿Posa épica? ¡Vamos, amigo! ¡No! Me fui a Massachusetts. Massachusetts me fui. Tengo que sacar a la gente del puente antes de que se caiga. ¿Gente? ¿Cómo les ayuda? Ok. Eso es water. Agua. Listo. Córrele.
dijo sacar. O sea, que él nos iba a sacar, pero bueno, qué importa. Nomás tiró agua. ¡El autobús! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Civil! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Ok! ¡Bestia! ¡Esas personas están atrapadas! ¡No me digas, Yankee! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Oh, Spider-Man Homecoming! Hay que tranquilizarlo. ¡Sí, sí, sí! Necesito algo para que puedan cruzar. ¡No! ¡Oh, Spider-Man Homecoming! ¡Tenerlo! ¡Spider-Man Homecoming! ¡Mamá! ¡Ahí es Spider-Man Homecoming, che! Ojo. Yo hice esto. Mis poderes. Lo hice explotar. Todos están a salvo. Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la mira. ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Enterado. ¿Cómo? ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? Oiga, ¡nos salvó! ¡Déjenlo en paz! ¡Grabaré esto! ¡Lo voy a subir a Facebook! ¡Guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos de encima! ¡Fuera! ¡Lo voy a grabar! ¡Lo salvé! ¡Lo recargo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¿Por favor? ¿Saltó? ¿Lo empujó? ¿Qué pasó con él? Se fue. Ahora sí salté, che. Amigo, ¿qué hice? ¿No que Roxxon está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! No, no lo hicieron. ¿Estás bien? No. No lo sé. Yo tampoco. Estados Unidos. Aquí está Simon Green para hablar de la destrucción del puente Broadway. ¿Cómo se dio electricidad? ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxxon y destruyó nuestro puente. Es un desastre. Eso no fue lo que sucedió. Dean Stinkerer se robó el Newform. No sé por qué. Y es mi culpa que el puente explotara. Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña. ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco. Pensé que renunciarías después de anoche. ¿Qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar. Y es en serio.
Pudiste haber muerto. Nuestra familia no se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! Té de coco sería genial. Sí. ¿No te molesta? Para nada. Jaja. Cuando obtuve estos poderes, pensé que podría arreglar, hacer lo que fuera como Spider-Man. Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo a tu manera. Va. Lo más importante, cómo aprender a tomar boca abajo. Tomar cada ejercito boca abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me lo traje! ¡Nuevo traje, baby! ¡Let's go! ¡Hola, Nueva York! Oye, viejo, ahora se puso bueno, ¿no? Parece que la gente necesita amistoso vecino ahora más que nunca. Necesitamos un nombre más corto. Las buenas aplicaciones tienen una palabra. Hola amigos, espero que les haya gustado mucho. Denle like, suscríbanse y hasta la próxima.